Bueno, a ver, esto es un vídeo que voy a hacer ahora en relación a un trabajo del que sé que no tengo que decir nada ahora mismo, porque si lo ven me pueden echar a la calle, pero llevo un mosqueo. ¿Qué dices? ¿La gente cómo es tan embustera? Pues bueno, voy a deciroslo. Mira, he empezado a trabajar en Burger King, ¿vale? Bueno, mucha gente dirá, bueno, Burger King, Burger King... A ver, vamos a puntualizar, ¿vale? Burger King, la verdad, es que el trabajo y el compañerismo están bien. Yo he entrado como motero, ¿vale? Llevando comida a las casas de los clientes, ¿vale? Pero lo que yo no llego a entender es por qué cojones, ¿vale?, tenemos que llevar, con los calores que hace, porque hace unos calores horribles, y más ahora a la una, que es cuando yo entro a repartir, a la una del mediodía, hace un calor horroroso, para llevar una chaqueta rollo de cuero, ¿vale?, con su refuerzo, sus pantalones igual, vamos, que te asas vivo. Yo termino regao. La cosa no está ahí. La cosa es que yo, cuando entré, me hicieron la entrevista, me dijeron que iba a cobrar 7 euros brutos, no sé, os mentiría, 7,80, cosas así. Y el limpio se quedaría aproximadamente en 7 euros. Vale. Pues de lo que te digo, Diego, y digo Diego, ¿me entendéis? Vale. Ahora resulta que cuando pregunto, porque hay mucha gente que va diciendo, no estamos cobrando 7 euros. Digo, ¿cómo? Bueno, estaremos cobrando 6,90, 6,80. Dice, no, eso es lo que cobra la gente que hay dentro del restaurante trabajando. Tú, o sea, yo en este caso, estás cobrando 5 euros. 5 de repartidor. Es decir, te vas al burger, ¿vale? Entras a trabajar. Y lo que tienes que hacer todos los días es, entras, fichas, obviamente, te ponen el gel, el termómetro, vale, está ahí correcto. Pero la cosa es que cogen y te dicen, bueno, tú tienes que ir en moto. Sí, vale, perfecto. Ponte toda la puta equipación cuando hay un servicio, ¿no? Un viaje, ¿vale? Pues me pongo todo. Y acto seguido, casco también, obvio. Y acto seguido, te vas con la moto. Aparte de que te dicen que tienes que ir como los aviones repartiendo a toda hostia, ¿vale? Aparte de eso, lo que no te dicen es que cobras 5 euros la hora, y te decían que cobras 50 céntimos por cada vez que salías del burger, digamos como compensación, no sé de qué, pero bueno, sí, serán por los 5 euros que te pagan en vez de los 7, pero bueno, a lo que voy. Vale, te cobran 50 céntimos. Coño, me pongo a hablar con un compañero y me dice, no son 50 céntimos por viaje. Digo, ah, no, ¿cuánto es? 25 céntimos. Ah, vale. O sea, que yo me ubique. Ya no son 7 euros en limpio lo que tenía que cobrar. No, para nada. Cobro 5. ¿Vale? 5. En cuanto a la entrevista me dijeron 7. En vez de cobrar 50 céntimos por reparto, cobramos 25 céntimos por reparto. Aparte, ves follado con la moto. No tardes, porque como tardes ya te la están liando. Que te la están liando. Bueno. Y aparte, hay un papel muy majo, ¿vale?, de Comisiones Obreras, que pone, para cambiaros el horario, porque es horario rotativo, para cambiaros el horario tienen que avisaros con una semana de antelación. Mentira. A mí me han avisado con un día de antelación. Yo tenía que librar un lunes y martes, y a mí el domingo me dijeron, muchacho, que el lunes y martes trabajas, vas a librar miércoles y jueves. Digo, ¿cómo, perdona? Sí, miércoles y jueves. Pero si yo tengo lunes y martes, a mí no me avisa nadie. No, a todo el mundo, se lo cambian a todo el mundo del tirón, porque les apetece. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Que si quieres más inri, el tema está
en que yo tengo que hacer, en teoría, es media jornada, 4 horas diarias, y nunca hago 4 horas diarias, es decir, 4 horas por la tarde o 4 horas por la mañana. Pensaréis, bueno, me lo ponen junto, 4 horas o bien por la tarde o bien por la mañana, tampoco, no. Ni 2 horas por la mañana ni 2 por la tarde, tampoco. Ahora resulta que, por ejemplo, hoy, que es martes me han puesto, martes 15, me han puesto de la 1, que voy a entrar ahora, a las 3, con 2 horas. Pero es que esta tarde me han puesto de las, si no me equivoco yo, de las 18 a las 12:30. Y eso diario. Rot. Cambia un poquito el horario, pero para que os hagáis una idea, que son de 6 a 8 horas diarias. Vamos, horarios de recio. Media jornada, 12 horas, o parecido. Coño, si yo voy a trabajar y tú me dices que voy a hacer tantas horas, vale. Pero es que las excusas te dicen que no, son 40 horas semanales, y todo lo que pase de... 40 no, 80 horas semanales. Todo lo que pase de las 80 horas semanales son extras. Diréis, la extra se cobra cara, ¿no? La extra se cobra como una puta mierda. Según han dicho, la extra se cobra a 80 céntimos la hora. O sea, si estoy cobrando 5 euros pelados, cobraré 5,80 euros por una hora más, ¿vale? Pero es que miedo me da preguntar cuánto se cobra la extra. Porque si me han engañado en el precio, me han engañado en los viajes que tengo que hacer de las motos, también me habrán engañado con las extras, supongo yo. Que en vez de ser a lo mejor 80 céntimos, igual son 40. Y alá, ¿ves haciendo horas? Como los gilipollas, tú ves haciendo horas. Media jornada. A la hora de después tener el paro, no voy a tener ni paro ni voy a tener nada. Voy a tener media jornada, no tengo derecho a paro. Ya tengo que hacer muchas medias jornadas para que me den algo. Entonces, todo aquel que quiera entrar a trabajar a Burger King, lo mejor, en la cocina. Cobra 6 euros y pico. Pero bueno, puteado cuando hay mucha gente porque van locos, Pero sí que es verdad que cobras más. Sin embargo, de motero cobras menos que ellos y estás más jodido que ellos. En verano pasas un calor que te mueres. Cuando hace frío, esas chaquetas de rejilla negra. O sea, en verano te asas y en invierno también. Y en invierno te congelas. O sea, que de moteros yo de vosotros no entraría. Y bueno, y todo esto es, me voy al curro porque ayer entré un minuto tarde y ya vinieron a darme por culo. ¡Has llegado un minuto tarde! En cuanto siempre entro de 5 a 10 minutos antes, pero eso no lo ven. Ellos solo ven cuando llego un minuto tarde. Pues bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.